Permítame que la ayude, señora María. Ay, buenos días, Belinda. Buenos días. Usted siempre tan amable. Permítame. ¿Ya están instalados? Sí, más o menos. Mañana nos traen lavavajillas y la tele de plasma. Ah, pues muy bien. Solamente recordarles que dentro de 2 semanas tenemos la reunión de vecinos, anual. Perfecto. Además, Aurora y yo tenemos varias sugerencias para decir. ¿Ah, sí? Había pensado, para optimizar recursos, cambiar a ese portero para una empresa de limpieza. De acuerdo. Ya las podríamos discutirlo. Muy bien. Hasta luego. Optimizar recursos. ¡Me cago en los optimis! ¡Ey! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Que no funciona ninguna luz! ¿Y usted quién es? Soy el señor Andrés, el presidente. Aquí no funciona nada. A ver si llamamos al portero. Información a esta hora que es que... bueno, una de estas... ¡Oigan! ...operaciones habituales... Ay, por favor. Bueno, ¿quién llama ahora? ¿Oigan? ...de Cataluña. Y algunos de los sectores... digamos, grotescos, simpáticos, humorísticos, etcétera, pues se decían. ¡Ciudadano terrorista! ¡Ya tienes la negra y estás en la mía! ¡Sí! ¡Sí! ¿Mierda de telefonillo? ¿Todo el rato rodando? ¡Ciudadano terrorista! Buenos días, Belinda. Hola. Gracias por colocarme las bombillas. De nada, señora María. Es mi deber. Estoy aquí para servir. Qué horror, menudo susto. Menos mal que vino alguien y nos rescató. Nos pillamos la noche pasando un ascensor. Es parte de mi trabajo resolver estos pequeños incidentes. Hombre, Belinda. Como siempre podemos contar con usted. Lo del portero automático ha quedado perfecto. Muchas gracias. Por cierto, se me olvidaba. Si me hace el favor de colgar esto en un tablón de anuncios, le estaré muy agradecido. Faltaría más, don Andrés. Muchas gracias.
gustaría que os dierais cuenta de que fue él el quien nos sacó del ascensor. Por encima de mi cadáver, joven. Benigno es imprescindible. Benigno se queda. ¡Mierda!